se describe a diario en este planeta, porque no me gusta ver a esta sociedad sufrir. Pelear por el pan, por plata, por cosas materiales, pero así como las cosas vienen, fácil se van. Seguir adelante cuesta a veces trabajo. La lucha por mantenerse y crecer jamás acaba. Nos hace falta ganas porque la vida nadie la tiene comprada. Caminar por el valle de espinas, donde solamente tú eres capaz de ver hasta donde tú puedes llegar y la cima alcanzar, así encontrar paz. Pero eso no es posible de lograr por culpa de este gobierno que pega los más grandes robos. A ojos de muchos yo solo escucho sufrimiento y lágrimas de mi pueblo que pide ayuda. No hay tolerancia para aquel que solamente humilde es. Cuesta ver la realidad, todo se empieza a oscurecer para esa persona que no tiene un empleo, algo bueno, algo hecho. No pueden seguir en el camino recto porque están en el sufrimiento. Odio ver cómo niños dejan de estudiar y las madres angustiadas están al ver lo que este mundo se está convirtiendo. Ver desempleo, malos tratos a la gente que tiene menos, mientras los magnates cada vez tienen más. Nos quieren humillar, pero ni las más grandes riquezas pueden comprar la dignidad, el hambre, la lucha de esta gente, de este mundo donde hay paz, hay tranquilidad. Ver a esas familias que a pesar de las caídas disfrutan esta vida, todo se convierte en rutina. Ver a mi padre y madre luchar en forma de que aquí todo se puede lograr, y al final del día verlos descansar. Mientras más pasa el tiempo, no sé qué nos pueda esperar, y las más grandes luchas poder triunfar. Somos guerreros, nadie nos puede parar. Ni el racismo, delincuencia, corrupción en este mundo, ni con estudios puede sobresalir. Este mundo es de locos, hay que aprender a vivir. Caminar tras ese futuro que quieres encontrar. Caminar sin mirar atrás, de corazón hay que hacer una acción, reflexión. No esperemos que todo caiga desde arriba, no existen las cosas divinas. Así se vive aquí, esta es la lucha por sobrevivir. Esto no es vivir, es matar o morir. Así que tú decides qué camino tomar y cómo planear tu vida. Yo, Osper Ragnar 2014.